pues mientras esperamos a Chelo, gracias por asistir a esta tercera y última mesa de la jornada. Yo creo que las dos mesas anteriores hemos hecho un dibujo de cómo está la situación. Esta tercera mesa vamos a hablar de la comunicación como una de las posibles herramientas para ayudar a dinamizar el centro de una ciudad, en este caso, Valladolid. Si tenemos que hablar de la comunicación y ubicarla en un contexto, tendríamos que ubicarla en el marketing, dentro del marketing. La estrategia de marketing impregna la comunicación según unos objetivos que se marquen. Y si tenemos que ubicar el marketing, habría que ubicarlo en la historia cuando empieza a haber competencia. Tal vez en la revolución industrial es cuando empieza a haber muchos productos parecidos y tienen que competir entre sí, tienen que hacer cosas. Puede ser ofertas, puede ser una mejor comunicación para distinguirse, para que el cliente final... Ya estamos todos. Y para que el cliente final pues opte por su producto. Es la revolución industrial, como digo, cuando comienza la competencia y cuando empieza el marketing. Hablo tanto de la competencia porque si por definición un centro comercial es un recinto más o menos, un perímetro más o menos bien definido, donde hay tiendas, donde hay comercio, donde hay ocio, donde hay restauración, donde hay flujo de gente y donde se necesita además que ese flujo de gente no se pierda, el Distrito 1 de Valladolid es un centro comercial en sí mismo. Entra en competencia entonces con otros centros comerciales que tenemos todos en la cabeza, que están en el Alfoz, y tal vez, ya un posible debate, tal vez la diferencia entre aquellos centros comerciales y un centro comercial de centro es que unos tienen sí una estrategia de marketing y de comunicación bien definida, y aquí no, en el Distrito 1, ¿no? Entonces, para hablar de esto, me acompañan tres expertos en comunicación. Primero presento a Chelo. Chelo Sánchez Serrano es doctora en Ciencias de la Información y profesora encargada de la Cátedra de la Universidad Pontificia de Salamanca, donde imparte diversas materias especializadas en la radio o en la expresividad audiovisual desde hace más de 20 años. También ha impartido clases como profesora invitada en la Universidad de Salamanca, Universidad Internacional Menéndez Pelayo, Universidad Internacional de Andalucía, Universidad Rey Juan Carlos de Madrid, la Fernando Pessoa, Porto o Universidad Católica de Lisboa. De sí misma dice que lleva 20 años enseñando lo que, según ella, sabe un poco, pero que la apasiona mucho, refiriéndose a la radio, y reconoce que este medio, la radio, está cambiando y evolucionando continuamente. Es autora del libro Las tertulias de la radio, La plaza pública de los 90, y coautora de los libros Periodismo sin información. Chelo, la radio, ¿qué estado de salud tiene a día de hoy? Y, ¿se puede utilizar la radio para reactivar un centro comercial urbano? Bueno, buenos días en primer lugar, buenos días a todos, gracias a Onda Cero, a Trismedia por la invitación y especialmente a Ignacio Fernández por compartimos este amor por la radio y porque compartimos también el respeto y el cariño mutuo, y yo creo que eso nos hace unirnos en cosas como esta. Claro que la radio sirve, yo diría que sobre todo para intentar entre todos hacer las ciudades que necesitamos, porque lo primero que voy a decir es una perogrullada, pero después lo voy a intentar avalar con algunos datos. Yo creo que la radio es el medio de comunicación más parecido a los seres humanos. Por eso creo que, según estaba escuchando hablar a los compañeros de la mesa anterior, pensaba que cómo no va a tener futuro la radio de proximidad dentro de esa convivencia, ojalá cada día más perfecta, más complementaria en lugar de competitiva, del comercio de proximidad y del comercio de las periferias, del centro comercial. Y digo que cómo no va a tener futuro, incluso aunque la industria radiofónica no crea en él, no crea en él hoy por hoy, y de hecho hay muchas industrias radiofónicas que cada día están dejando sin más aire a la radio local, como bien sabéis los que estáis aquí sentados, y creo que tiene futuro por varias cuestiones. En primer lugar, porque mientras como se describan las ciudades los fenómenos que aquí se han descrito, que es que cada vez más gente tiene que vivir fuera del centro de la ciudad y fuera de los lugares operativos a los que a lo mejor luego tenemos que volver a trabajar o tenemos que volver a llevar a nuestros hijos al colegio, etcétera, etcétera,
todos nos movemos cada vez más en coche o en servicio público de transporte y sabemos que la radio es imbatible en el coche. La radio todavía sigue siendo imbatible como medio de comunicación para que su penetración realmente sea relevante e importante en el coche, porque hoy por hoy hay muchísimas tareas que no podemos compatibilizar nada más que con un medio de comunicación como la radio. En segundo lugar, porque yo creo que la radio tiene una cualidad fundamental que también creo que el compañero de MediaMar lo estaba comentando aquí, que es la voz humana que hay detrás de ella. Igual que cuando nosotros al hacer compra online o compra electrónica, pues bueno, sabemos que tenemos una serie de beneficios y de posibilidades en ese tipo de compra, mientras estamos perdiendo otras, que es la atención directa del vendedor, el que podamos ponerle cara, incluso credibilidad a lo que nos está diciendo alguien que nos está vendiendo un determinado producto. Yo creo que eso, la radio, a través de compartir eso que todos tenemos, que es la voz humana, nos genera no solo credibilidad, sino nos genera compañía, nos genera muchísimos valores y atributos positivos. Y creo que además, lo acaba de apuntar Roberto, la radio de proximidad es especialmente interesante y yo diría que asequible desde el punto de vista económico para el comercio, para eso que llamamos el pequeño comercio, incluso para los servicios, digamos, más del día a día, más de andar por casa, si ustedes me lo permiten, pero que son absolutamente imprescindibles. Y digo que es más asequible porque todos sabemos que las tarifas de la radio son bastante más asequibles que las de otros medios de comunicación y porque creo que además la manera en la que se produce la radio y en la que se va a producir en los próximos años, que es lo que les pretendo contar ahora en 3 o 4 minutos, tiene mucho que ver con un proceso que yo llamo de coproducción, de colaboración, de construcción de la comunicación pública de manera compartida. Es decir, yo creo que los medios de comunicación en general y la radio en particular, que es de lo que a mí me habéis pedido que hablara, en los próximos años, gracias a todas las nuevas fórmulas de producción que se están desarrollando, no solo a la radio tradicional, sino al podcast, a las posibilidades de radio vía streaming, a las posibilidades de generar contenidos de audio que nos lleguen directamente a nuestro WhatsApp. Esta mañana veía que compartía Nacho Fernández en su Twitter una noticia que era que ya han llegado las novelas construidas a través de mensajes de WhatsApp. Y por qué no la radio construida en clips de audio que en un minuto, minuto y medio cada mañana, a media hora de la tarde, a última hora de la noche, te cuentan lo más importante que ha ocurrido ese día en una ciudad como Valladolid, en un barrio concreto, en el centro urbano de Valladolid, en el centro comercial, ya sea Equinoccio, ya sea Río Shopping, etcétera, etcétera. Insisto, como yo soy una apasionada de la radio, pero no me gusta que nadie piense cuando la defiendo que lo hago solo desde la pasión por el medio que la tengo, me vais a permitir que diga 6 razones avaladas en datos y en argumentos de autoridad, me lo permite Roberto, porque estas 6 cuestiones creo que son importantes para que después entendamos y añadamos probablemente lo que los demás compañeros van a comentar sobre los otros. Pues esperamos que voy a presentar a Gonzalo. Vale, presenta a Gonzalo y después lo digo, porque creo que hay 6 motivos fundamentales por los que la radio que hay que hacer, no solo la radio que se está haciendo, sino la radio que hay que hacer, y los nuevos formatos de audio, insisto, que ya no solo es la radio tal y como la entendemos, van a tener sentido en estas nuevas maneras de entender la ciudad que vamos a vivir en los próximos años. Pues ahora vamos con esas 6 razones, que posiblemente seguro son muchísimas más, pero 6 a lo mejor con la charla será más importante. También nos acompaña Gonzalo Sánchez Pérez-Arenga, que es director general de Macán España desde hace ya más de 15 años. Estamos familiarizados con la comunicación, con la publicidad. Hablar de Macán es publicidad en letras mayúsculas. Es licenciado en Derecho por la Universidad de Valladolid y máster en Economía y Dirección de Empresa por el Instituto de Estudios Superiores de la Empresa de Barcelona. Anteriormente a Macán fue director de Marketing en Electronic Art Software y desempeñó diferentes labores en los departamentos de Marketing, de Tabacalera y de Pepsi. Desde hace muchos años se compagina su labor profesional en el mundo de la comunicación comercial con sus colaboraciones frecuentes como periodista en diferentes medios en televisión, prensa y radio. Actualmente, por ejemplo, colabora regularmente con Televisión Española y Onda Cero Valladolid, que escuchamos con Alejandro Romero en Pelotazo los lunes. Me lo paso muy bien.
Pues bienvenido, Gonzalo. Bueno, que más es vallisoletano. Sí, no, desde luego lo primero agradeceros la invitación porque la verdad es que vengo poco a Valladolid, que la considero, aunque yo nací en León, me siento pucelano de toda la vida. Yo me crié aquí, estudié en el Colegio San Agustín y en el San José Co, pero no había como San Agustín en esa época. Y yo me siento de Valladolid. Y vengo menos de lo que me apetecería, la verdad. Pero es un placer estar aquí. Y ya comentaba, de hecho, antes, que lo digo como madrileño, que a lo mejor es una visión que los que estáis muy dentro de Valladolid perdéis. Valladolid sigue siendo un gran desconocido. Y una vez, pero no por que tenga nada negativo, al revés, una vez la gente que viene a Valladolid a Madrid me dice, coño, es que Valladolid, cojonudo, es que yo nunca había estado en Valladolid y tiene un montón de atractivo que hay que saber explotar. O sea, quiero decir que hay un potencial, y entro ya en el tema de tratar de enriquecer y fomentar el comercio en el centro, que tiene mucho que ver con darlo a conocer, y por supuesto con la comunicación, porque sigue siendo un gran desconocido. Valladolid, por supuesto, se conoce como ciudad, pero la gente no viene, entonces luego, hay potencial. Luego si me da tiempo contar una anécdota que tiene que ver con eso que dices, Gonzalo. Muchas gracias por venir, mira, un buen motivo para que vengas a Valladolid a hablar de comunicación, y bueno, es un privilegio que esté en Macán en esta mesa. Continúo con, me acompaña a mi derecha Ignacio Fernández Sobrino. Él es director regional de Onda Cero y de Antena 3 Televisión en Castilla y León. Ha sido director de Antena 3 Radio Palencia, emisora de cuyo equipo fundacional formó parte. Director regional de Antena 3 Radio en Canarias y posteriormente responsable de la delegación regional en Andalucía con sede en Sevilla. Tras trabajar 4 años en Aragón como responsable regional de Antena 3 Televisión, regresó en el 99 a su tierra como responsable de la delegación regional de Antena 3, cargo que comparte desde el 2004 con el director regional de Onda Cero. Está en posesión del premio Cosío de Castilla y León y una edición antena de Onda, entre otros reconocimientos. Hola, jefe. Hola. Ahora te pregunto más cosas, porque Tres Media, como grupo de comunicación el más importante de España, pues yo creo que tiene mucho que decir. Pasamos a estas 6 posibles razones en que la radio, ese peso que tiene. Sí, fijaros, yo para prepararme esta pequeña intervención buscaba datos que la mayoría proceden de ese país al que copiamos, a veces yo creo que malamente, pero que acabamos copiando siempre, que es Estados Unidos, porque todo lo que empieza allí sabemos que acaba llegando aquí, al menos desde el punto de vista de la comunicación, y Gonzalo eso en Macán lo sabe muchísimo mejor que yo porque tiene más experiencia. Motivo número uno por el que creo que el audio, no solo la radio, sino el audio con los nuevos formatos que están ahora desarrollándose de forma muy potente, tiene muchísimo valor para potenciar ese comercio que, como decía ahora Roberto, a veces no tiene un plan de comunicación, no tiene una estrategia, no tiene un plan de medios, a diferencia de un MediaMar o un Corte Inglés o una gran empresa de esas características. Se acaba de publicar esta semana un estudio que dice que el neuromarketing ratifica el poder del audio. O sea, el neuromarketing está diciendo que hay una influencia demostrada en la toma de decisiones de todo lo que hacemos en nuestra vida que tiene que ver con la conectividad que todo lo que escuchamos hace en nuestras distintas funciones cerebrales. Por lo tanto, esto, para los que saben mucho más de marketing y de publicidad que yo, lo convierte en una eficaz arma o instrumento de o un vehículo publicitario. Además, estos estudios de neuromarketing demuestran que la impresión de lo escuchado dura más tiempo que la imagen, aunque nos parezca que el impacto de la imagen a primera vista es mucho mayor, y se asimila como algo propio del proceso intelectual, es decir, no es algo ajeno a nosotros, sino que en la medida en la que lo incorporamos como parte de lo escuchado por nosotros, lo interiorizamos y lo hacemos más nuestro. Esto no es para desmerecer a la televisión, por ejemplo, simplemente les estoy apuntando un dato a favor de la radio. Motivo número 2. No sé si conocen la revista New Yorker. The New Yorker, su director David Remy, lleva 20 años al frente de esa revista y confía en que el podcast semanal que presenta, que ha presentado desde hace 2 años un podcast semanal, le sirva para animar, esto es cita textual, a los jóvenes de 20 años a hacerse lectores de New Yorker, como para no creer en ello. Si alguien que lleva 20 años de director de la revista más prestigiosa del mundo considera que el audio es un buen vehículo para llegar a estos millennials de los que hablábamos ahora. ¿Y en qué se basa él para decirlo? Pues él en esa entrevista dice: tengo 2 hijos de 23 y 26 años y la cultura que tienen y aquello de lo que hablan procede en buena medida o de YouTube o de lo que escuchan en los podcasts en el coche. Para tomar nota, y más cuando estamos hablando de ciudades que cada vez tienen unos cambios de
hábito por la ciudad, en coche y por lo tanto en movilidad. Motivo número 3. En 2021 la radio local en Estados Unidos ingresará más publicidad que los periódicos por el impacto de las emisiones online. No por el impacto de la antena convencional, sino por el impacto de las emisiones online. Esto no lo digo yo, son datos publicados ahora en marzo del 2017. Y solo para que se hagan ustedes una idea, los podcasts de la emisora pública, de la cadena pública más grande de Estados Unidos, la NPR, que es una cadena además en la que están asociadas pequeñas cadenas de radio local, ¿vale?, se sitúan como los primeros siempre en iTunes, que es ese gran audio kiosco, saben ustedes, de audio que existe. Por lo tanto, la confluencia de la radio tradicional con internet es imparable. Este año la publicidad en España ha empezado a crecer, me imagino que Nacho lo conoce bien. En algunos casos, por ejemplo, la cadena SER, que es la líder en España hoy en audiencia, ha crecido hasta un 6% a nivel local. Y yo creo que la confianza que se está poniendo en otros países en ese formato nuevo de audio que es el podcast, deberíamos empezarlo a trabajar en España desde el punto de vista de la industria radiofónica y desde el punto de vista de los empresarios y de los comerciantes. ¿Por qué no empezamos a producir, a comercializar, a invertir en podcast que hacemos ad hoc, poniéndonos de acuerdo la empresa experta en comunicación, que puede ser a la vez productora de audio, que tiene además una antena por la que difundir y al mismo tiempo sabe cómo distribuir el contenido en otros soportes, y hacerlo, digamos, a medias con los intereses que pueda tener un comerciante o con los intereses que pueda llegar a tener una institución, un colegio, instituciones de fines educativos, etc. Motivo número 4, voy a ir muy rápida. En 2016 las ventas de audiolibros crecieron un 20,7% en España y un 31,1% en Estados Unidos. Los audiolibros crecieron más en los dos países que los e-books y por supuesto que el formato de libro en papel. ¿Por qué? Pues según la Asociación Española de Editoriales de Audio, porque el audiolibro es un formato perfectamente compatible con la escucha en el coche y porque permite eso que hacemos ahora todos cada vez más, que es la multitarea. ¿Quién le iba a decir a los audiolibros, que empezaron siendo una cosa de cuatro y prácticamente absolutamente desconocidos, que iban a tener este impacto? Insisto, un 31,1% ha crecido la venta de audiolibros en el año 2016. Para el dueño de una de las productoras, Storytel se llama, una productora de audiolibros, el audio digital, el soporte podcast, insisto, ese gran desconocido que es un poco la secuela de la radio, y el incremento de venta de auriculares, que ha sido muy llamativo, los de MediaMar seguramente nos lo podrán confirmar en estos dos últimos años, a lo que avala es que hay una inversión segura en los próximos años en el audio, o que el audio puede ser una inversión segura. Voy a poner un ejemplo porque si no Roberto me va a reñir para dar paso a mis compañeros. ¿Se imaginan ustedes, por ejemplo, una librería local? No sé si alguno de los que están aquí se dedican a esto. O al Gremio de Libreros de Valladolid, coproduciendo un podcast de animación a la lectura, de recomendaciones literarias, con Onda Cero, por ejemplo, o una colección de audiocuentos para niños en formato podcast que solo está disponible tanto en la web de la radio como en la web de la librería, por ejemplo, si es que la librería tiene una web, o en la web de la Asociación de Libreros, o en la web de la Confederación de Empresarios de Valladolid. Es decir, hay un futuro enorme en la coproducción y también a nivel local. En la coproducción y sobre todo hay un futuro enorme en lo que llamamos el desarrollo de la radio extra. Esa radio que es compatible todavía con la radio que se hace en la antena y que todavía muchos seguimos escuchando y queremos seguir escuchando con todas las posibilidades, pero que al mismo tiempo cada vez más va a ser compatible con una radio bajo demanda en la que los ciudadanos y también ustedes, los empresarios, deciden cuándo escuchar, cómo escuchar y dónde escuchar. ¿Y qué valor le queremos dar a ese audio que incorporamos a nuestras vidas ya no solo como la emisión de la compañía radiofónica? Termino con un ejemplo que les quiero poner, porque este ejemplo lo estamos viviendo en nuestra ciudad, en Salamanca, y creo que es un ejemplo muy significativo. Miren, el quinto motivo fundamental por el que yo creo que la radio de proximidad tiene muchísimo valor tiene que ver con lo que el fenómeno de las radios comunitarias ha demostrado en todo el mundo. No sé si ustedes conocen el fenómeno de la radio comunitaria,
las radios comunitarias son muy potentes en países subdesarrollados, en América Latina, en África, en países donde realmente se necesitan, como se pide aquí un poco en esta sesión de hoy, elementos dinamizadores o vertebradores, ¿vale? En esos países en los que no hay a veces otra manera de vertebrar y de dinamizar, la radio comunitaria, insisto, una radio lógicamente sin ánimo de lucro, no tiene nada que ver con nuestras radios comerciales, pero sí sus objetivos tienen en el fondo la misma necesidad o las mismas posibilidades que nosotros podemos tener ahora en estas ciudades en las que vivimos, que a veces están llenas de contradicciones, que son fundamentalmente ayudar a vertebrar, a dinamizar y a generar participación ciudadana, ¿vale? Bueno, pues todos estos proyectos de radio comunitaria en Estados Unidos también están empezando a desarrollarse en un fenómeno que se llaman los medios hiperlocales. Los medios hiperlocales, en concreto la radio hiperlocal, lo que hace es empezar siempre de una manera muy geolocalizada, ¿vale? Una radio de barrio, una radio de una asociación de vecinos, una radio de una asociación de comerciantes, una radio, vuelvo a poner el ejemplo de antes, del gremio de libreros, un proyecto de audio de los colegios. Están ustedes seguramente ahora oyendo que cada vez se está utilizando más la radio para y dentro de los colegios, ¿vale? Bueno, pues en Salamanca ha nacido al abrigo de, lo pongo porque es un ejemplo que ahora lo tenemos muy a mano y que además en la ciudad está teniendo consecuencias muy visibles y muy notables. En Salamanca, al abrigo de una asociación de vecinos y de un barrio que se ha puesto muy de moda, que es el barrio del Oeste, ha nacido la primera radio online hiperlocal de la ciudad, que se llama Zoe Radio, ¿vale? Bueno, pues esa radio, que solo funciona en podcast, no tiene directo, no tiene streaming, solo funciona en podcast. Podcast diarios de distintas temáticas, del barrio, de los comerciantes del barrio, de los vecinos del barrio, de gente que quiere colaborar, proyectos colaborativos, etcétera, etcétera. Un barrio que, para que ustedes se hagan una idea, era, bueno, y sigue siendo, un barrio terriblemente feo, pero situado en el centro de la ciudad, en pleno centro de la ciudad, toda la trasera del Paseo de Carmelitas de Salamanca. Y que en los últimos 4 o 5 años, gracias al dinamismo de una asociación de vecinos y gracias a que esa asociación de vecinos ha sabido utilizar muy bien la comunicación, que es por lo que quiero terminar con este ejemplo, comunicación a través de redes sociales, comunicación a través de una revista del barrio, comunicación a través de la radio online que acaban de crear, este barrio, que ha pasado de ser un barrio anodino en Salamanca, ha pasado a ser denominado por El País, por ejemplo, Viajero, como uno de los 19 barrios que no te puedes perder. Tiene reportajes en los dos últimos años en la revista Traveler, en National Geographic, tiene una galería urbana muy importante que está haciendo que salga en muchísimos medios de comunicación, tanto nacionales como internacionales, por el proyecto de cambio y de dinamización de barrio que desde el punto de vista de la comunicación participativa han sido capaces de hacer. Y ya para terminar, insisto, quiero decirles el lema de esa radio, porque es el resumen de lo que yo un poco quería contarles aquí esta mañana, gustando de la confianza de Roberto y de mis compañeros de mesa. Su lema como asociación de vecinos era, lleva siendo desde hace 40 años, que acaban de cumplir 40 años como asociación, haciendo barrio, haciendo ciudades. El lema de la radio online que ahora tienen es haciendo radio, haciendo ciudad. No suena mal, ¿verdad? Yo creo que ese es el fin que se puede conseguir con la radio. Me quedo con, antes hablaba Chimo de los millennials, cómo atraerlo, cómo atraerles al centro de nuevo. Yo creo que ese nuevo, esos nuevos formatos es una buena forma para atraerlo a través de la radio, esos podcasts, por ejemplo. Muchas gracias. Gonzalo, Macán. ¿Qué puedes decir de Macán? Ahora hablaremos, seguiremos en el tema. Pero ¿qué hace Macán en comunicación? ¿Qué puede o qué se le ocurre a Bueno, ante todo yo soy un gestor, no soy ningún gurú del marketing. Yo tengo equipos creativos, equipos estrategas, que son los que generan las ideas. Yo dirijo una empresa pues, que tiene su cuenta de resultados como cualquier pequeño comercio. O sea, que no esperéis de mí aquí la gran solución para que se inunde de tráfico el centro de la... Pero hombre, sí hay cosas y hay reflexiones interesantes que se pueden hacer al respecto de lo que estamos tratando aquí esta mañana. Se me ocurre, por ejemplo, un paralelismo, escuchando a Chelo ahora, entre el mundo de la radio y el mundo comercial
con el problema de falta de tráfico, que es un foco un poco del debate de hoy. Yo creo que antes hablaba Chimo de Media Market, de la unicanalidad, que es algo que está muy de moda en el mundo del marketing, porque es cierto que ya todo el mundo compra, tanto online como en las tiendas, como cerca, como lejos, y eso se debe a que también el consumidor es mucho más complejo que antes. Antes la señora de la calle Gabilondo solo compraba en la tienda de la esquina y no se le ocurría nunca ir al hipermercado. Y que compraba en el hipermercado, pues probablemente al principio hacía la compra semanal y punto. Cada vez eso es más complejo y el mismo consumidor, yo, que soy padre, soy profesional, soy muchas cosas, tengo una compra semanal en el gran hipermercado, pero también me gusta ir a las tiendas de proximidad. Quiero decir con esto que hay espacio para todo el mundo. Siempre y cuando las tiendas de proximidad tengan una buena estrategia, tengan diferenciación, tengan calidad. Monedero era una institución en Valladolid. Mi tía Carmela pues hablaba de Monedero cada día. O sea, Monedero es una marca potente en su ámbito, humildemente, lógicamente, comparada con marcas multinacionales, pero estoy convencido de que usted tiene una calidad, un cuidado del negocio y al final una creación de marca que le hace vender y es capaz de convivir perfectamente. Yo creo que hay espacio para todos, siempre y cuando su negocio lo maneje bien, ¿no?, con su diferenciación. Hay espacio para Carrefour, para los grandes hipers, y hay espacio para el pequeño comercio. De la misma manera que hay espacio para la radio local y para la radio nacional, porque la gente demanda información y manda información comercial, y los comerciales sabéis que es difícil, pero hay sitio para... Yo necesito información de proximidad y también necesito a, voy a decir a Herrera, a la vecina, por las mañanas para enterarme de lo que pasa en otro ámbito. No quiero decir que todo es mucho más complejo que antes, el consumidor también es más complejo, pero hay sitio para todos y se debe trabajar en fomentar, esto abrimos otro tema aquí, otro melón, pero yo creo que se debe trabajar en fomentar una marca, porque el centro de una ciudad, desde luego, debe y puede ser, aunque no es una marca comercial exactamente, como las grandes marcas, ya sean multinacionales o locales, pero tiene todos esos atributos que debe tener una marca y que se puede trabajar con un enfoque de marketing para generar objetivos, como decías antes, Roberto, de al final hacerla atractiva. Me quedo con eso, con la estrategia que sería necesaria para avanzar. Con respecto a la comunicación, Ignacio, A3 Media decía que es el grupo de comunicación más importante de España. La radio A3 Media, ¿por qué es? ¿Qué puede aportar A3 Media Radio a la comunicación de un distrito 1? Bueno, yo creo que este no es un problema, en realidad es nuestro problema. Y es el problema de todos nosotros, no solamente de todos vosotros, sino también de quienes de alguna manera debiéramos contribuir con nuestro trabajo profesional a dar solución a algo en lo que se está dilucidando el futuro de espacios urbanos y espacios residenciales, como es el caso de Valladolid. Porque en realidad lo que pasa muchas veces es que no somos capaces de poner el debate a colación. Y yo creo que si en algo se puede apreciar la contribución de esta mañana, justamente es cambiar de conversación. Y por lo tanto hacer imprescindible el debate como una herramienta de trabajo para solucionar los problemas. Yo siempre pongo el mismo ejemplo, que seguramente compartiréis conmigo, es que en Madrid, por ejemplo, se habla mucho del soterramiento. El soterramiento ya no es un problema porque no tiene solución. Pero además dudo yo que sea un problema para la mayor parte de las personas que vivimos en esta ciudad, excepción hecha de aquellos que en su día pensaron que se podía generar una ciudad nueva en esa banda. Pero una vez que ya la hemos desechado, y efectivamente con los inconvenientes que puede tener pasar de un lado a otro de la vía, ese no es un problema de la magnitud que a veces parece que lo es si uno lee los periódicos, escucha la radio o ve la televisión local. Por tanto, una de nuestras obligaciones como empresas de comunicación sería darle la relevancia precisa a un problema como este, que si nosotros no lo ponemos de manifiesto será difícil que se ponga en la agenda cotidiana de la ciudad. Aquí, por ejemplo, tenemos el edificio de Hacienda, que está vacío y cuyo vaciado le afectó, por ejemplo, al 30% del comercio y del mercado que hay al lado. Bueno, es discutible que nosotros estemos teniendo la capacidad, y soy muy autocrítico con los contenidos locales, de convertir esto en un problema también para nuestros informativos cotidianos y hacer de él una cuestión de debate, martillo pelón insistente, para que quienes tienen la posibilidad de solucionarlo lo hagan y lo solucionen. Segundo problema, nosotros tenemos que ser más creativos, tenemos que ser más proactivos y tenemos que ser más eficientes. Ese concepto clásico, quizá de los medios de comunicación locales, también de la radio, de que nosotros despachábamos los anuncios, tiene que dar paso a una nueva etapa en la que, como decía Chelo, seamos colaborativos y cooperativos en los contenidos. Porque en realidad lo que la radio yo creo que ha podido demostrar con algunas de sus fórmulas, ahora mismo, por ejemplo, aquí al lado estamos haciendo
nuestro programa local de Valladolid en la Onda en directo para toda la provincia con los contenidos de esta sesión y con mucha facilidad técnica, porque no tiene mayor inconveniente, por lo que la radio ha demostrado, y yo creo que otros medios también han venido a acreditar, es que es posible vincular la comunicación con la comunicación comercial. No son dos conceptos antagónicos, que tan interesante puede ser un contenido que tenga una pertenencia comercial como un contenido que no la tenga. Incluso el primero es más interesante porque produce el efecto llamada en el consumidor. Yo, hablando de Plasencia, por ejemplo, que me hacía mucha ilusión verles esta mañana aquí, tengo una anécdota que quizá pone en valor este concepto de que el problema del centro de Valladolid no es tal problema, sino que es una gran oportunidad de lanzamiento buscando desarrollo a medio plazo. Plasencia, como en efecto se ha dicho, es una ciudad tan maravillosa que su casco está un poco encapsulado, ¿no? Y bueno, la gente se va. Si uno va a Plasencia a comer, el restaurante, yo lo hice no hace mucho, que más valoraciones tiene en Tapaiso es el restaurante ubicado en la estación de autobuses. Y es verdad, lo he comprobado, se acuerdan muy bien, porque ahí se han unido dos problemas. El de la estación de autobuses, que no sabía qué hacer con su restaurante en concesión, y el de unos chicos fenomenales de Plasencia, que cocinan muy bien, un profesional muy reputado, que tenía un problema de conseguir un espacio a precio para poder desarrollar su actividad comercial. Y el resultado es magnífico, como hemos podido corroborar. Por tanto, por asumir, con un rollo, si hacemos de este el problema, nuestro problema, también de los medios de comunicación, no solo de los políticos, que lo será, no solo de los comerciantes, que lo será, de los humanistas, sino también el problema de los medios de comunicación. El problema de que seamos más eficientes, sentido de pertenencia, cambiar de conversación, buscar nuevos hábitos de desarrollo de nuestro trabajo, ya en ustedes estará la oportunidad de considerar que la comunicación no es opcional. Que yo creo que es algo que atávicamente a veces ha pasado en el pequeño comercio. Que la comunicación era lo que venía después del éxito. Si se me llena la caja, tendré para contratar publicidad. Seguramente tenemos que invertir también ahí la carga de la prueba. Es probable que la comunicación sea lo preliminar al éxito, y a partir de ese punto y en ese desarrollo intentar buscar un factor común. Déjame que añada una cosa sobre lo que estás diciendo muy brevemente, pero que sí toca muy de lleno mi trabajo, y que tiene todo el sentido a la hora de hacer otro tipo de comunicación, que ahora cada vez se habla más, habréis oído hablar del brand content, que no es otra cosa que meter la marca dentro de los contenidos. En el concreto mundo de la radio, lo que siempre han existido han sido las cuñas, que siguen existiendo, que yo no digo que tengan que dejar de existir, pero el mundo del brand content se debe complementar con las cuñas. Y desde luego se pueden hacer un montón de contenidos donde se fomente el comercio, cada uno en su temática, en hostelería, en lo más comercial, en lo que sea. Seguro que los acuerdos comerciales pueden tener que ver con la emisión de cuñas, pero también con contenido. Aquí entramos en un viejo debate, que es el no prostituir la información con intereses comerciales, etc. Pero bueno, yo creo que eso se limita sobre todo a lo que sería información, un informativo. Pero el resto de programas, el resto de contenidos, por supuesto que se puede trufar bastante bien y es mucho más enriquecedor, tiene más credibilidad, más calado la comunicación metida como gran content que las propias cuñas, que también probablemente serán necesarias. Pero volvemos de nuevo al mundo de la convivencia, donde todo se necesita. Es que estamos en una radio, como puede ser un acero, y estamos en una, entendemos que es una radio comercial, sabemos que tiene que convivir la información con las ventas de publicidad, con los comerciantes que pagan sus campañas, campañas que puede ser de cuñas, o de en un informativo o en un programa, se dedique en exclusiva, como por ejemplo en la mañana, Valladolid en la Onda se va a hacer desde la calle Mantería, dedicado a ese... entonces, sí, yo creo que tiene que convivir lo que es la información con la publicidad. Yo creo que lo puede decir perfectamente. Pero el problema, si me perdonas, es que hasta ahora el modelo de la radio en España, la radio en España tiene dos formatos fundamentalmente: la radio generalista, la radio hablada que llamamos, y la radio musical, porque en España la radio especializada hay poco más que radio musical. Claro, ¿y qué ocurre? Que desde los que somos un poco más mayores, o los que son todavía más mayores que yo lo saben, la radio generalista en España tiene, porque así se la hemos ido poniendo a lo largo de los últimos años, la etiqueta de informativa. Es una radio muy volcada a la actualidad, muy informativa, muy periodística desde el punto de vista de lo que es la producción de contenidos. Y eso, claro, nos lleva a que si yo en Valladolid tengo 10 minutos dentro del informativo local por la mañana, X minutos en el informativo de mediodía, en Noticias Mediodía,
el programa local y no tengo mucho más y está todo tan estructurado, tan etiquetado y tan prefijado, que ahí nos da miedo mezclar, pero ¿quién ha dicho que la radio tenga que ser solo informativa? El problema es que no sabemos salirnos de la estructura que hemos creado, ni sabemos producir fuera de las dinámicas de producción. Digo, no, estoy generalizando, perdónenme, porque aquí hay gente que lo sabe hacer estupendamente, seguro. Pero estamos muy, muy mediatizados por lo que tenemos, cuando el desarrollo tecnológico nos permite tener otras cosas que no tienen por qué interferir con eso que estabas comentando tú y que no tienen tampoco por qué hacerle daño ni a la información, ni menoscabarla, etcétera, etcétera. Puede perfectamente seguir conviviendo la programación tradicional con aquellos fines y usos que le queremos dar a la radio tradicional y convencional, y puede Onda Cero, la SER, la COPE, Radio Nacional de España en Castilla y León, tener un soporte. Radio 3 tiene, por ejemplo, un proyecto muy interesante que se llama Radio 3 Extra, ¿vale? Que lo que te encuentras en Radio 3 Extra no lo escuchas en la antena de Radio 3, ¿vale? Y lo que tú te encuentras ahí como consumidor, que vas directo, igual que vas al comercio, como decía él, han cambiado los consumidores desde el punto de vista del comercio y vamos que sí hemos cambiado los consumidores de los medios de comunicación. Ahora la gente no es que no lea periódicos, pero los lee en otros soportes. La gente no es que no escuche radio, pero se escucha de otra manera. La gente no es que no vea televisión. Desde luego mi hijo de 18 años no ve la televisión, pero ve muchísimas horas de algo parecido a la televisión en un soporte completamente distinto. Entonces, lo que tenemos que cambiar, de la misma manera que le pedimos al comercio tradicional que no nos siga atendiendo y que no siga gestionando su modelo de negocio como en los años 80, lo que tenemos que cambiar los medios de comunicación en España, y en particular la radio, que es lo que conozco un poquito más, es también su modelo de negocio y la manera en la que, como un servicio que, insisto, tiene muchos elementos de atracción, puede darle a un pequeño comercio que tiene este presupuesto concreto, pequeñito, pero para el que le podemos dar respuesta, y a este otro que tiene un presupuesto muy grande y al que, por supuesto, se le puede dar respuesta también con las maneras tradicionales o con las nuevas fórmulas de producción. Esos comercios pequeñitos, quiero retomar el que te decía antes, Gonzalo. Yo en las dos cosas anteriores he hecho dos palabras en falta, que es comunicación, que ahora estamos diciendo mucho, pero no se mencionaba la palabra comunicación en las dos cosas anteriores. No sé si es porque a lo mejor no se le da toda la importancia que requiere. Y la palabra unidad. A lo mejor los comercios pequeñitos, como dices tú, a lo mejor tienen que estar unidos, con el fin de a lo mejor empezar a crear una marca. Es ahí donde vamos. Entonces, ¿qué es primero? Crear una marca. Aquí hay alguien que está presente, que es la marca VA. Valladolid creó esa marca, se le ofreció al ayuntamiento y es la que se está exportando al resto. Pero ¿qué hay que crear? ¿Primero una marca o intentar unir al comercio del centro para que hagan frente común y empezar a trabajar en esa estrategia para lanzar la comunicación? Bueno, yo creo que primero es decidir quién va a estar junto para lanzar ese proyecto, pero no ya solo el comercio, probablemente. Bueno, luego hay otro melón, que es el mundo de las Smart Cities y de la digitalización, donde desde luego, para que funcione una Smart City, que por qué no se puede trasladar al centro de Valladolid, desde luego los expertos en esa materia dicen que o hay colaboración público-privada o eso no va a funcionar. O sea, digo que no ya solo el comercio, sino probablemente la propia administración debe formar parte de ese proyecto, sin duda. Y por qué no, grandes marcas, que pueden colaborar también, porque de alguna manera pueden estar interesadas en la medida en que son partners de acciones de marketing que realmente fomenten el tráfico en el centro de Valladolid, con un público que puede estar fuera de Valladolid y que puede estar también en el extrarradio de Valladolid para la gente que vive fuera que también quiera venir al centro. Claro, porque no es claro. Cuando se define, termino, cuando se defina un proyecto bien, los agentes que estén interesados, pero insisto en que debería ser más allá del comercio para hacer algo atractivo y desde luego para tener más recursos, porque cuanto más recursos mejor será la campaña. Se pueden hacer un montón de cosas. Al final, ¿qué es una marca? Una marca es una persona. Una es una persona con sus atributos que te puede caer mejor o peor y que al final tiene que seducir y tiene que generar que la gente quiera estar ahí frente a otras ofertas que tenga, ya sean de otras ciudades cercanas o ya sea del propio extrarradio, ¿no? Los propios malls. Era un enfoque acertado el que tú hacías, Roberto. A lo mejor es un pequeño mall del centro de Valladolid también frente a otros que están en el extrarradio. Sin duda se puede crear una marca, se necesitan recursos, eso sí, y cuantos más agentes haya involucrados para generar ese plan, mejor, desde luego. Decir ni
actividad se necesitaría para empezar? Bueno, yo creo que tenemos que ser todos, empezando por nosotros mismos también, los medios de comunicación o las empresas de comunicación, que tenemos que reivindicarnos como actores en el cedazo en el que se construye todo, todo este sistema, en el que también los propios comerciantes tienen que acreditar quizá una mayor capacidad de integración, porque a veces pienso que las asociaciones lo que buscan son los problemas comunes y seguramente lo que tengamos es que buscar las soluciones comunes, porque para encontrar problemas pues no hace falta asociarse, basta con... Entonces yo creo que ahí todos tenemos el partido. Yo me llevo, por ejemplo, una idea extraordinaria que convertiremos en campaña ya en A3Media Radio en Valladolid, que es Camina a tu ciudad, camínala, y camínala por dos razones. Primero, por razones de salubridad personal, que caminar es muy bueno, y segundo, porque es la manera más estupenda de conocer una ciudad desconocida, porque muchos nos podemos mover en coche. Es verdad que es un poco paradójico que a la gente le encante correr por la ciudad cuando las tiendas están cerradas, en las vías maratones, en las millas y en las maratones, y es paradójico que luego no seamos capaces de caminar la ciudad. Esa es una idea que teníamos que incorporar ya. A los compañeros de los periódicos, nosotros mismos también podíamos hacerlo en las páginas web. Aquí Antonio Gato se mostraba un poquito incapaz de solucionar uno de los problemas que a mí me parece más aberrantes de la estética de la ciudad, y es lo feos que están los escaparates de los negocios que están cerrados. Y si hay una ordenanza que impide llegar hasta dentro para obligar a quien forma parte de la fachada de la ciudad, el resto de los turistas, a que eso esté, en mi vida ha sido bastante, el ayuntamiento no, él solo no puede, nosotros quizá también los medios de comunicación debiéramos sacar todas las semanas una fotografía y una fachada abandonada para ver si se le cae la cara de vergüenza aquel que tiene en esas condiciones de tener las fachadas en calles de la ciudad que no son nuestras, es que son de la ciudad, y es que por esas calles pasa mucha gente. Entonces, bueno, digamos que a veces tenemos en Castilla la manía de, cuando hay un problema, separarnos. Y lo que tenemos que hacer es, cuando hay un problema, unirnos, acreditar capacidad de integración y también capacidad de innovación, lo que decíamos del restaurante de Plasencia, porque claro, al final te das cuenta, ayer yo por ejemplo reflexionaba con estos avatares del Banco Popular. Ignacio, súbete el micrófono un poco. Ah, perdón. Con estos avatares del Banco Popular sobre el papel de la banca en las ciudades, y efectivamente es un sector que está perdiendo potencia instalada, y esto va a ir a más. Tenemos que pensar a medio plazo, ahora cuando el Popular lo compre Bankia, tenemos que pensar a medio plazo qué va a pasar con esos nuevos locales extraordinarios que pueden quedar liberados en las ciudades. Y esto no es un problema del Banco Popular, es un problema de toda la ciudad, que va a haber como consecuencia del cambio del paradigma económico, se van a liberar espacios cuyo uso es relevante para todo el conjunto. Eso me ocurre cuando tú vas a un centro comercial, los malls, y hay un local vacío, una estrategia. Se sabe qué hay que hacer con ese local mientras se vuelve a ocupar. Se panela, se le hace atractivo. En ese sentido, desde los medios hay ideas, comentaba Ignacio, desde las agencias de publicidad. Os cuento tres ejemplos que desde luego son probablemente con objetivos diferentes al que ahora necesitáis en el centro de Valladolid. Y son cosas pequeñas, pero os lo cuento en la medida que veáis que en el fondo es levantar un poco la bandera, y aquí soy ventajista, ¿no? Os lo reconozco, pero es levantar la bandera del talento creativo, que al final es mi negocio, como solucionador de problemas. Problemas de negocio, de problemas ciudadanos, como es el caso de fomentar el tráfico en el centro de una ciudad. Os cuento tres ejemplos que no digo que aplicados a Valladolid funcionarán, porque tienen objetivos diferentes, pero sí demuestran buenas ideas, ejemplos pequeñitos algunos incluso, pero son buenas ideas, y lo cuento en la medida en que se puede generar, contratando ese buen talento creativo, para dar solución al tráfico en una ciudad, ¿no? Y el crear, al final es una marca territorio, que en eso sí estamos, igual que hay marcas país, pues, España, turismo de Perú, pues hay marcas ciudad. Un ejemplo es, en Bruselas, en uno de los recientes atentados de estos desgraciados que hay con el mundo del terrorismo, se vació por completo el centro de la ciudad a causa del miedo, o sea, con un efecto más bien de corto plazo, y se creó una campaña donde se instalaron teléfonos en el centro de la ciudad, se generaban llamadas desde fuera de Bruselas, incluso fuera del país, que respondían los propios ciudadanos por la calle, para convencer a la gente de que ya no había ningún problema y para generar el tráfico de nuevo, y tuvo un resultado extraordinario. En Madrid, en el barrio de Huertas, no es Chueca, es cercano a Huertas, hay un evento que organiza Nuevo Estilo, lo digo por aquello de buscar, es un ejemplo de lo que decía antes, de buscarte marcas que colaboren también, lo llaman Decoracción,
si durante una jornada, un fin de semana, parece que es ahora en verano, todas las tiendas de la calle Huertas y adyacentes, pero todas, se decoran con temáticas diferentes que tienen que ver con su, con lo que ellos venden, ¿no? Pero donde también asociaciones de decoradores participan, se genera una movida espectacular, se genera muchísimo tráfico, se vende también, se fomenta la zona, y eso parte de una idea creativa también, que es generar el evento decoración. Y una tercera idea que os cuento, en este caso es nuestra de Macán, es muy particular, que se ha salido incluso en los medios desde hace ya un par de años, un problema que es de muchas ciudades con las cacas de los perros famosos, ¿no? Que bueno, cada vez yo creo que en las ciudades se ha mejorado, pero sigue apareciendo. En el ayuntamiento de Brunete, en concreto en la provincia de Madrid, era un problema bastante serio. Generamos una acción de marketing, de nuevo, creativa y diferente y diferenciadora, con cámaras ocultas y tal, la gente que se dejaba allí las cacas, iba un tío por detrás, las recogía, se metía como si fueran en una caja de telepizza y se les enviaba con un mensajero, oiga, que ustedes, un marketing directo para concienciar a la gente. Ya sé que ese no es el problema que tenéis en Valladolid, pero lo que quiero decir al final es que teniendo buenas ideas, estas son ideas pequeñas, no hay que enmarcarlas en una estrategia, en un concepto y en un plan, pero esto ayuda. Y una cosa que decía antes Roberto, la comunicación es una de las soluciones, desde luego no es la única. No solo con comunicación se va a arreglar el problema que es el centro de este debate hoy, pero desde luego apoya a otras muchas. Yo apoyo lo de Gonzalo del talento creativo, pero yo creo que es que el talento creativo tiene que provenir de una masa participativa también, y me explico. Desde las agencias de comunicación, evidentemente, desde las empresas de comunicación, yo desde la universidad apuesto porque los especialistas en eso podamos liderar ese tipo de procesos de comunicación, pero preguntaba a Roberto quién tenía que unirse para poder desarrollar una posible marca centro-ciudad. Yo es que creo, y según hablaba me estaba acordando de la novela Historia de dos ciudades de Dickens, que todos seguramente tendremos de alguna manera en la cabeza. Y claro, en el siglo XXI, la historia de dos ciudades de Dickens no pasa necesariamente, o las cosas que allí ocurren no pasan necesariamente en dos ciudades distintas, pasan en la misma ciudad, y vosotros lo que estáis retratando aquí pasa de alguna manera en la misma ciudad. Parece que hay dos ciudades, la Valladolid de la periferia y la Valladolid del centro, la Valladolid de los barrios en los que vive la gente joven y la Valladolid de aquella zona de Valladolid en la que puede seguir viviendo pues, gente de más edad y con un determinado poder adquisitivo. La Valladolid de los trabajos, del desarrollo profesional y la Valladolid del desarrollo vital, ¿no? Digo Valladolid y seguramente esto está pasando en muchas otras ciudades. Y claro, yo si me lo permitís, creo mucho en que estos procesos de transformación de la ciudad, de un pueblo, de un barrio, de una universidad, que a nosotros nos está pasando en las universidades, de una empresa, pasa de verdad, además de por el talento creativo, por creer con todas las letras en la palabra participación. La participación ciudadana no es una cosa solo que puedan articular y regular los políticos. La participación ciudadana no es algo solo que puedan dinamizar y deban las asociaciones de vecinos. Yo creo que los medios de comunicación no hemos entendido bien hoy en día todas las posibilidades que tenemos de hacer de altavoz para esa participación ciudadana. Y me explico, a lo mejor, igual que la campaña de Camina por tu ciudad a Onda Cero y a Tres Media en Valladolid, se le puede ocurrir abrir una especie de concurso, entre comillas, público de vamos a repensar la ciudad, vamos a repensar cómo sobre todo dinamizar el centro, que es lo que estamos tratando en esta jornada, perdón, pero sobre todo cómo vamos a seguir integrando esas dos ciudades, que, o esas dos o esas 50 que conviven en Valladolid y que, como decía creo que el compañero que hablaba en la mesa anterior, son igual de importantes, porque allí donde la gente vive, allí quiere hacer su vida, tener sus servicios y hay que prestarle esos servicios. Solo por terminar, yo trabajé en Salamanca cuando fue Capital Europea de la Cultura en la Dirección de Comunicación de Salamanca 2002 y en aquel momento, por un sueño personal mío, la manera en la que trabajamos la comunicación de la capitalidad cultural dentro de la ciudad, no hacia afuera, con el plan de medios, con el plan de marketing, sino dentro de la ciudad, fue una forma que a mí es verdad que me criticaron un poco los medios de comunicación locales, porque fue una forma muy participativa y muy de comunicación directa y no solo de comunicación a través de los medios. ¿Por qué? Porque yo entendía que Salamanca 2002 era un proyecto de ciudad, no era un proyecto ni del ayuntamiento, yo entendía, y el consorcio de la capitalidad cultural, por supuesto.
no era un proyecto ni del Ayuntamiento de Salamanca, porque había un consorcio con muchas más instituciones públicas y privadas, ni era un proyecto siquiera de las personas que estábamos gestionando la capitalidad cultural. Salamanca 2002 era un proyecto de toda Salamanca en el que la ciudad esperaba salir reforzada y colocarse la etiqueta de ciudad de piedras, ciudad de monumentos y ciudad de universidad, pero además ciudad cultural, ¿vale? ¿Qué hicimos? Salamanca 2002 en los colegios, un plan de comunicación en colegios con voluntarios, Salamanca 2002 en residencias de mayores, cómo trabajamos el concepto de capitalidad cultural y cómo recuperamos la tradición oral de Salamanca, la cultura de Salamanca, la idiosincrasia de qué es en Salamanca el concepto de cultura desde nuestros mayores. Claro, eso es comunicación en sentido amplio, no solo es un plan de medios. Entonces yo creo realmente que para poder ayudar entre todos a cambiar las cosas que sabemos, como dice Nacho, que no funcionan bien y que hay que coger el toro por los cuernos para intentar mejorarlas, tenemos que creer de verdad en la participación, insiste, no le podemos seguir pidiendo a los políticos que lideren solo el efecto y la realidad de la participación ciudadana. Tenemos que ser nosotros, tanto medios como ciudadanos, los que intentemos un poco hacer. Por avalar lo que dices muy brevemente, hay una frase en marketing y comunicación que es un clásico, que es que todo comunica, claro. No solo la campaña de publicidad en una empresa, sino cómo es tu producto, cómo es tu envase, cómo es la gente que trabaja en esa empresa, cómo son los managers, llevando este problema, todo comunica más allá de lo puramente comercial. Incluso cómo son tus clientes y quiénes son tus clientes y cómo hablan luego de ti, el boca a boca ese tan magnífico. Ya te he comenzado, y también solo mencionar el factor sentimental, estamos muy negativos en algún tipo de campañas de comunicación, que de modo mimético, casi, digamos que porque sí se han puesto en marcha en España y que, bueno, aquí se ha dicho esta mañana, son negativas para el pequeño comercio. Black Friday. Ya no tiene mucho sentido porque en realidad se ha acreditado que el Black Friday solamente sirve para generar un cuello de botella previo a la Navidad, que probablemente le convenga mucho al e-commerce, pero dudo que le convenga mucho al comercio tradicional. Desde luego, a los medios de comunicación no nos conviene nada, porque nos obliga a focalizar muchísimas, en este caso, en nuestro caso, radiaciones o emisiones comerciales, en un corto espacio de tiempo, comprometiendo la eficacia. Digamos que sería una forma de generación de actividades comerciales y de campaña mimética. Este fin de semana, por ejemplo, se celebra en Valladolid, me da mucha envidia el otro día en Salamanca, cómo Barceló ha realizado instalaciones de sus esculturas en la ciudad, en concreto en la Plaza Mañana, en el centro, un elefante al revés, que se ha ganado minutos de televisión por un tubo a coste gratis para el comercio de Salamanca. Este fin de semana se celebra en Valladolid el Festival de Teatro de Calle, que tiene lugar en la calle, en donde hay comercios que nada tienen que ver con el Festival de Teatro de Calle. Una nueva oportunidad perdida como trabajar en modo cooperativo entre los eventos que tienen lugar en la ciudad y los aspectos comerciales de los eventos, porque si pensamos en puntos de intersección del Festival de Teatro de Calle de Valladolid, muy acreditado, y las necesidades del comercio local de Valladolid, seguro que los encontraremos. Es seguro que sí, pero claro, volvemos a lo mismo. La necesidad de una cooperación entre todos los actores económicos y políticos y mediáticos también, que en una ciudad tienen que buscar nuevas oportunidades, porque lo que no es opcional es estar constantemente en campaña, que yo creo que en esto el sector sí debiera tener una cierta reflexión. La campaña debe ser permanente, porque la ofensiva comercial es constante por tierra, mar y aire. Y lo que no podemos pensar tampoco es que el centro comercial de las ciudades, la almendra de las ciudades, de lo que estamos jugando hoy, pueda pasar durante el año con las campañas clásicas de las rebajas, con algunas excepcionales, como este fin de semana también se celebran, pero sin más. Ahí tiene que hacer un esfuerzo creativo constante, un esfuerzo de inversión compartido entre todos nosotros y aplicarle la tecnología de planificación de medios que están aplicando vuestros enemigos, que lo son también aquellos que, por ejemplo, tienen opción a planificar con empresas como Macan, llámese el Corte Inglés, o llámese grandes marcas, que van a participar también de la tarta que os corresponde a todos vosotros. Por tanto, ahí tenemos que hacer un esfuerzo. Mira, ahora es un hecho. Cuando mencionabas el Black Friday, pues una campaña que, por ejemplo, centros comerciales como puede ser el Sud y Osopi bombardean y hacen una muy intensiva campaña, pero es una de ellas, porque, por ejemplo, me ha llegado una nota de prensa de estos dos centros comerciales, de acciones que están haciendo hoy mismo, por esta semana, para llenar de gente sus pasillos y que esa gente
entre las tiendas tienen sus pasillos. Sin embargo, el Black Friday, gracias a Dios, Onda Cero, pues tiene muchos clientes, no solamente del Distrito 1, de materia, de muchas cosas. Y en el Black Friday parece que se tienen que volcar en hacer en comunicación, pero no están unidos. Hacen muchos pequeños comercios su campaña, su guerra, por separado, cuando los otros están unidos. Como decía ahora Ignacio, y ellos les están atacando por tierra, mar y aire, es verdad, pero porque tienen un quizás un enfoque común, un objetivo común al que llegar, cuando a lo mejor en el centro es posible que sí que está cada cual haciendo la guerra por separado, y ganar una guerra solo, pues se ve complicado. Antes, cuando nos hemos escuchado del principio, cuando decías que Valladolid, que es una gran ciudad y que nos lo tenemos que creer, que parece que la gente cuando viene de fuera lo dice, joder, qué ciudad tenéis. Te voy a contar la anécdota que me contó Enrique de RQR. Él es el que ha hecho la marca ciudad, la marca VA, que empezó, él es venezolano, y decía la gente, joder, a lo mejor venía de fuera, qué ciudad tienes, esto es extraño. Es una ciudad chulísima. Resulta que la gente que viene de fuera dice, lo valora. Es cuando empezó el sentimiento de unidad, tuvo que contribuir, tuvo que buscar mucha contribución, muchos agentes que avalasen esa idea para hacer un frente común. ¿Qué pasa? Que a lo mejor hay que hacer una marca para el Distrito 1, porque no hay que atraer la marca de ciudades para atraer a la gente de fuera. Una marca, ¿quién lo ha dicho? Ah, bueno, sí, ha sido Antonio Gato, que ha dicho eso, que es una marca para atraer a la gente de los alrededores del Distrito 1. A los jóvenes que vuelvan al centro, que lo vean positivo. Se puede considerar, pues, depende también de cómo, de cuál sea el enfoque, pero con una misma idea, con un mismo plan, se pueden conseguir las dos cosas, atraer gente de fuera y gente del extrarrato de esa propia ciudad. Al final se trata de crear un concepto y de crear una buena historia también. La comunicación mucho tiene que ver con historias ahora mismo. Y ya no solo hacer una pieza audiovisual, pero sí generar contenidos, hacer alguna pieza audiovisual que no tiene por qué emitirse en una televisión, que perfectamente se puede ver en internet, pero para eso hay que hacer un poco de reflexión y un poco un plan para que esa historia refleje determinados valores. Hoy tiene un montón de activos. Tiene el mundo de los pinchos, digo, seguro que para vosotros obviedades, ¿no? Pero el mundo de los pinchos, el mundo cultural inacabable, ¿no? Desde el Prado de la Escultura a muchos otros activos. Hay que elegir, tomar alguna decisión, ver cómo atar todo ese contenido atractivo y generar esa historia para hacerlo atractivo. Sobre las historias que puede llegar a contar Macán, yo le recomiendo que, bueno, Macán, Coca-Cola, Campofrío son algunos de los clientes. Recomiendo que, por ejemplo, la historia de Campofrío, cuando se quemó la planta de Campofrío de Burgos, como a los trabajadores, ese spot que les entregabais, un ladrillo con las cenizas hechas de la fábrica, se lo llevabais a casa con su nombre y se les emplazaba a una fecha concreta ir a poner ese ladrillo como la reconstrucción de la nueva Campofrío. Es una historia que Macán puede contar y que a lo mejor tiene mucho que decir, se puede hacer a través de la tarde. Es un ejemplo muy bueno, Campofrío, de cómo la marca se ha enriquecido, una marca que hace las cosas bien desde el producto, por supuesto, ¿no? Pero cómo se ha enriquecido mucho también desde la comunicación, en el sentido de que hace 10 años pues era una marca que hacía una comunicación muy básica de comunicar las ventajas del producto, lo bueno que estaba el jamón, etc. Su propio director de marketing lo dice, nosotros éramos charcuteros, gente que fabrica chorizas, lo dice un poco así de manera exagerada, ¿no? Y gracias a una comunicación con mensajes potentes que llegan a la gente, que hacen querer esa marca, y desde luego el incendio fue un ejemplo de cómo aprovechar una situación desgraciada para el negocio de manera positiva. Y esa comunicación ha ayudado mucho a la marca, pero no ya solo porque salga ya en los rankings publicitarios arriba, sino desde el punto de vista de vender más, ¿no? Que es al final de lo que se trata en los negocios. Que quede claro que aquí no hablamos únicamente de publicidad. No, la comunicación es un concepto más amplio. Hay grandes empresas en España que también son competencia, alguna de ustedes, otras que quizá no sé, por ejemplo, Mercadona o Zara, cuya comunicación no se interpreta en términos estrictamente comerciales, sino que se interpreta en términos globales de transmisión de información que le es útil al consumidor. El éxito de Mercadona consiste justamente en reutilizar los espacios del centro de las ciudades para convertirlos en grandes oportunidades. De hecho, lo que Mercadona hace es captar las necesidades del servicio que sus clientes tienen, ya las captó y las convierte en ubicaciones y en emplazamientos. Bueno, pues eso también es una oportunidad que a todos nos puede alumbrar para saber pensar que la proximidad es una gran oportunidad siempre y cuando seamos capaces de interpretar las necesidades del cliente. Como la comunicación es mucho más que radio, que
yo os quería plantear, porque ya queda poquito tiempo para ir en tiempos, la geolocalización puede ser una nueva forma de comunicación. Y por ejemplo por el distrito 1 ir recibiendo noticias de dónde estás y qué te ofrece, qué oferta te ofrece un comercio con el que vas a, estás a punto de cruzar. No, no lo dudéis. Ahí, o sea, el mundo digital es muy complejo. Estamos en una, no me quiero poner trascendente ya en este punto del debate, ¿no? Pero los expertos más académicos lo sabéis mejor casi de los que trabajamos en el día a día. La revolución digital es realmente superior a la que en su día se vivió con la imprenta, que es como el gran momento de una revolución a nivel de cultura, incluso en el mundo de los negocios también. La revolución digital además hace que convivan dos revoluciones a la vez. Por un lado, las revoluciones de los medios, o sea, y además el tema de la velocidad, que es vertiginoso. Durante años empezaron los primeros medios, los audios sin visual, luego ya la televisión, pero que evolucionaba muy lentamente. Por fin Internet, que es lo que prácticamente supone el comienzo de esta revolución de la que estoy hablando, pero eran los medios de comunicación. Por otro lado estaba la evolución de los sistemas de producción, máquina de vapor, electricidad. Por primera vez convergen las dos cosas, y eso ya es lo que explota el mundo en el que estamos, ¿no? Hace explotar, porque si os fijáis lo que estoy diciendo es que los medios de comunicación ahora se han digitalizado a la hora de mandar mensajes, pero los propios negocios, los propios modelos de negocio han cambiado también. Todas las empresas están digitalizando y han nacido nuevos modelos solo en digital, como agencias de viajes, como un montón de sectores, no banca exclusivamente online. Esto hace que estemos en una revolución que a todos nos tiene absolutamente locos, y el que diga que está al día en digital miente, porque es imposible estar al día de toda la información, de todo el mundo de redes sociales, todo lo que es las novedades que hay cada día, que son miles, es imposible. Con lo cual, en el mundo de la comunicación estamos un poco a verlas venir, y los anunciantes también, todos los agentes. Pero hay cosas, hay principios básicos que no varían, y hay un hecho indudable, ¿no? Primero, que hay que estar, nos guste o no hay que estar en este mundo, porque es en el que está todo el mundo, ya no solo los jóvenes, ya no, los nativos digitales son expertos, tampoco. Pero ya cada vez hay más señoras mayores que están en WhatsApp y que ya es absolutamente un fenómeno imparable, ¿no? Y hecho este preámbulo, que me he enrollado mucho, para decir que por supuesto hay que estar en el mundo de la geolocalización, porque cada vez más hay planes, oportunidades de marketing y cómo aprovechar la proximidad. Con el NFC, con cualquier otra tecnología que te ayuda a dar ofertas a la gente que está pasando por allí. Fuera y dentro del comercio también. O sea, hay un montón de ideas y de posibilidades en las que sin duda hay que estar. El concepto, por ejemplo, de audioguía, que lo tenemos todos muy interiorizado en los museos, ese concepto de audioguía, ¿por qué no se puede trabajar, por ejemplo, en un centro de una ciudad donde quieres trabajar, por ejemplo, una marca, mini territorio, marca Zona Cero o barrio, como habéis denominado un poquito vosotros, ¿no? Pues podría ser también, ¿no? Y yo sobre todo creo, a ver, las tecnologías nos dan muchísimas posibilidades. Las tecnologías, las nuevas tecnologías y todo el desarrollo digital vehiculan sobre todo que podamos hacer y consumir cosas de una manera complementaria como lo hemos hecho tradicionalmente, como lo hemos hecho toda la vida, y eso a veces te da mucha libertad y a veces, como vemos que nos pasa con los móviles también, nos hipoteca mucho, porque estamos absolutamente hipotecados por este aparato en el que parece que tenemos ahí más que media vida, ¿no? Pero quería terminar con una idea que cuando antes al principio Gonzalo se refería a un negocio local de aquí de Valladolid que yo no conozco, ¿cuál era? Monedero. Bueno, pues yo quería terminar reflexionando sobre el sentido de si geolocalización, digital, comunicación de un tipo, comunicación de otro. Yo diría tener historias que contar y por lo tanto experiencias que compartir. El comercio tradicional, estoy convencida de que un comercio como el de Monedero, del que se acordaba Gonzalo al principio de la intervención, gracias precisamente a generaciones anteriores de su familia, no necesita construir estrategia, porque tiene algo mucho más importante, que es una historia de vida, como la que tenemos cualquiera de nosotros, y cuando la compartimos con los demás tiene la potencia de emocionar, de enfadar, de visualizar, de alegrar, de enamorar o de lo que sea. Entonces, cuando el pequeño comercio tiene una historia de vida, lo que sí necesita, tiene una historia de vida porque lleva 30 años, 50, 100, un negocio de generación en generación, y ha ido evolucionando en su modelo de negocio, en su modelo de gestión, como decía la compañera que estaba en la mesa anterior, lo que necesita también es ser capaz de ver cómo llega mejor a esos usuarios que ahora consumen de manera distinta
lo que ella ofrece en su negocio, pero también consume de manera distinta los medios de comunicación tradicionales por los que le llegan todavía los mensajes, ya sean impactos publicitarios, ya sea información, ya sea lo que sea. Entonces, yo creo que cuando uno tiene algo entre manos valioso y cree en ello, lo que necesita es, bueno, pues acercarse a aquellos medios, a aquellos profesionales que realmente le puedan ayudar más a explotar su negocio con las mejores posibilidades. Una anécdota que viene al caso en todo este mundo, que como bien dices, el mundo digital tiene mucho de maravilloso, lo comentábamos antes contigo, y tiene mucho de demoníaco, porque cada vez, y esto es cierto, es un dato cierto, en mi mundo que estamos muy locos con el día a día, cada vez hay más gente en el psicólogo y en el psiquiatra por los putos móviles, perdonad la expresión, que la gente se vuelve absolutamente loca, está pendiente, ya en las reuniones ni se atienden, o sea, es un mundo que deberíamos saber controlar. Y en ese sentido, no hay tanto cielo ahora, no sé qué tal. Ah, sí, hay una contratendencia a este mundo que nos enloquece. Ya en Estados Unidos hay zonas de no wifi como una ventaja. Antes la ventaja era tener wifi ya en zonas del centro de la ciudad, en la plaza de zona wifi, qué bien, que me conecto para visitar. Ahora ya es lo contrario, zona de no wifi donde puedo estar aislado, no me mandan mensajes, es como un espacio de relajación mental, por toda la parte mala que tiene el mundo de la conectividad. También hay contrarreacción, yo creo que sí, en algunos targets contra el comercio electrónico, ¿no? Hay gente que se está mostrando adversa a postas por la prevalencia de comercio. Yo no compro porque es un coño. Es decir, que hay una contrarreacción, ¿no? Bueno, yo creo que al final que hay espacio para todos. Es un mismo consumidor que a veces no necesite lo haga y a veces esté harto y se quiera ir a vivir la experiencia de comprar físicamente en el lineal. Claro. Y quizás sea la misma persona en momentos diferentes. El mundo es mucho más complejo. Sí, sí, yo creo que ya es hora de empezar el turno de preguntas. Dentro de todo el mundo de la comunicación, ¿no? Una de las cosas que hacemos, o sea, que es un poco más grandes, digo de alguna manera, ¿vale? Es escuchar. Y el problema de escuchar, de preguntarles a tus clientes, es que te dicen la verdad, es decir, te dicen lo que piensan. Y cuando te dicen lo que piensan, tienes que estar constantemente dispuesto a estar probando, cambiando, haciendo cosas, mejorando todos los días. Claro, pero tienes que estar dispuesto a escuchar. Claro. Y yo creo que vosotros, las empresas de comunicación, deberíais ser los grandes escuchantes de este tema, ¿no? No solo de hacia un lado, sino tenéis que ser también, porque tenéis la posibilidad de escuchar a esa. Yo quería hacer un comentario con respecto a lo que ha dicho usted, representante de A3Media, y es el tema de que, digamos, yo voy a poner mi ejemplo, de mi negocio. Me van a ofrecer la publicidad, me van a vender un espacio a una cuña publicitaria y me dicen qué texto quiero que ponga o qué quiero poner ahí. Yo creo que ahí es un error porque yo no entiendo de comunicación. Yo necesito que me digan qué pueden hacer con mi negocio, qué pueden publicitar, distinta cuña al de al lado, porque es que va a decir lo mismo, que tenemos el mismo precio, más maravilloso y las rebajas más importantes del mundo. Y yo lo que necesito es que alguien que vea mi negocio me diga a ti lo que te interesa en este momento es comunicar. ¿Necesita usted una agencia de publicidad? Primero, hay profesionales que se dedican a la creatividad y en encontrar sus necesidades, porque los medios de comunicación somos la plataforma que le da la comunicación, somos el altavoz, pero hay agencias que se preocupan por encontrar su problema y transformarlo en texto, en vídeo, en prensa, en un anuncio. Entonces, sí que es verdad, muchas veces, y ahí me pego un latigazo, los medios de comunicación hacemos de agencias. Pero que sepa que hay profesionales, aquí hay unos cuantos representados, que se dedican a ello, a buscar el motivo, cuál es el problema que tiene, cómo se comunica y hacerlo distinto de los demás. ¿Alguna preguntilla más? Yo he estado fuera antes, nos han llamado los medios también para una entrevista, pero yo hay una cosa, que viendo la evolución de los medios, si nos fijamos en Estados Unidos, como
cómo va a funcionar, cómo es el futuro de la comunicación y tal. Entonces yo veo a mis hijos, tienen 20 años, y tenemos un problema. Tenemos un problema en la comunicación. Yo creo que en Estados Unidos, por ejemplo, los periódicos van hacia periódicos digitales, las televisiones van por canales digitales, y la onda convencional, la radio analógica, no sé cuánto futuro nos queda. Lo digo porque creo que gente de mi edad, todos oyen la radio. Todos mis amigos son quintos de onda cero o similares, ¿no? De radios comerciales. Nuestros hijos no sé si van a ser clientes de radios comerciales. Entonces, ¿qué es el canal? Dicen los podcasts. Y bueno, nos vamos a los podcasts y ahora actualizamos las aplicaciones de onda cero, lo que sirve para que cuando vamos a ver la radio tengamos una primera. Pero claro, las nuevas generaciones son generaciones digitales. ¿Mi comercial me tiene que vender radio o me tiene que vender digital? Yo creo que le tiene que vender lo que yo llamaba antes la potencia del audio. Incluso a veces la potencia de un pack multimedia. Ellos que tienen una empresa en la que se dedican a, no solo al negocio de la radio, sino también al negocio de la televisión, pues yo creo que lo podrían hacer perfectamente. Fíjese, yo leía este domingo una entrevista aquí en el semanal de, bueno, en la revista en semanal, ¿vale? Con el que es ahora mismo el director de The New York Times, ¿vale? Que se llama el señor Ian Packer, ¿vale? Por primera vez en la historia, el periódico está vendiendo, gracias al efecto Donald Trump, y saben que al enfrentamiento que tiene con ese periódico en concreto, con esa cabecera, por primera vez el periódico está vendiendo otra vez más en papel que en digital, ¿vale? Pero sobre todo de lo que hablaba en esa entrevista es de que por primera vez el volumen de negocio del periódico, la cantidad de dinero que a ellos les llega por suscriptores es mayor que la cantidad de dinero que ellos ingresan por anunciantes, ¿vale? Y él decía, nosotros no queremos que se nos vayan los anunciantes porque los anunciantes son en buena medida el sentido de un medio de comunicación privado, pero nos alegra y nos da mucha libertad que podamos ingresar mucho dinero ahora mismo por un sistema como es las suscripciones, es decir, el pago por un servicio, por leer un periódico que buena parte de la sociedad americana considerará hoy imprescindible para enterarse de una manera distinta de las cosas que están pasando en ese país, me imagino, que por publicidad directa, por anunciantes, etcétera, etcétera. Y lo seguido decía él también, eso nos ha supuesto duplicar la plantilla del New York Times. Ahora mismo el New York Times tiene 1.300 trabajadores, que era otra de las cosas que también me hubiera gustado apuntar aquí si hubiera salido el tema, pero no creo que lo haga. Yo creo en la radio local firmemente, pero creo en la radio local no a cualquier precio. La radio local tiene que espabilar de la misma manera que están espabilando ustedes comerciantes locales. ¿Por qué? Porque lo que está claro es que la radio no puede seguirse solo ni comercializando, ni vendiendo, ni produciendo como llevamos haciendo desde finales de los años 70 en España, con una potencia de 25 millones casi de oyentes, con un nivel de penetración muy aceptable, con una gran mayoría de personas mayores de 35 años que escuchamos la radio y que además la queremos seguir escuchando porque nos permite hacer otras muchas cosas en nuestra vida, pero con el problema que dice usted de las nuevas generaciones. Yo doy clase en una facultad de periodismo y mis alumnos no escuchan la radio. Y tengo que estar, en primer lugar, convenciéndoles de que si van a trabajar en esto, se van a dedicar a ser periodistas, una de las cuestiones que tienen que hacer es intentar tal. Perdone que voy a acabar una idea y le enseguida le atiendo. Entonces, desde mi punto de vista, insisto, con toda humildad, porque yo no me dedico al negocio directamente y es mucho más fácil hablar desde fuera, pero con toda humildad yo creo que ya no se puede seguir vendiendo solo el soporte tradicional. Hay que vender el soporte tradicional porque es de donde todavía sacan dinero las empresas, pero al mismo tiempo hay que estar siendo proactivos en propuestas como la que yo le contaba del gremio de libreros, por ejemplo, o como la historia de vida del comercio de Monedero, que puede hacer un pequeño serial, por ejemplo, pues con 4, 5, 6 capítulos, porque cuando se cumplen 100 años de ese negocio quieren hacer algo especial en la ciudad. No sé, tenemos que ser proactivos y como decía este señor de la segunda fila, evidentemente
el cliente a lo mejor no tiene todos los elementos de juicio y todo el criterio para proponer ese tipo de cosas. Ahí tenemos que ser los medios, las agencias y los especialistas en el tema. Quiero complementar esto brevemente a la pregunta del señor Monedero. Si reflexionamos un poco, y hago un paralelismo aquí de los dos mundos que yo conozco, la publicidad comercial, pero el mundo también de los medios, como medios informativos, ¿no? La digitalización está cambiando, pero si lo pensamos, en lo que cambia es en la forma de distribuir las ideas, no tanto en su esencia. La buena publicidad lo sigue siendo si tenemos, y apelo de nuevo al talento, teniendo buen talento, luego hay que adaptarse al cómo, a por dónde se va a distribuir, a que bueno, internet, hay que ser técnico, hay que saber que esta idea funciona de esta manera o no. Pero las buenas ideas al final están en una capa superior a cómo se distribuye. Lo mismo con el mundo de la radio. El que haga buena radio porque tiene buenos profesionales, buen contenido, etc., ya nos preocuparemos luego de si es por podcast, si es por la app, porque al final yo me da igual oír la radio con mi radio analógica de casquitos por la noche cuando oigo a De La Morena, que oírla en la app, pero da igual, eso es cómo se distribuye. Pero el contenido es absolutamente el mismo, con lo cual... es importante un poco no perder de vista la esencia, porque en ese sentido, y eso es un poco tranquilizador para los que ya somos mayores, en ese sentido no cambia tanto la esencia. Precisamente, mi pregunta iba por ahí. Habláis de la pérdida o de la falta de seguimiento de las radios por parte de la gente joven. Los que estáis en esta mesa creo que a lo mejor podéis contestarme. ¿No tendrá parte de culpa que el contenido que las radios transmitimos no interesa a la gente joven? Es que no se hace radio para niños y jóvenes, no les hemos educado en esa cultura. La televisión tiene programación infantil, la televisión en España tiene incluso un horario infantil, pero la radio convencional, no la radio fórmula musical de la que hablábamos antes, en España nunca se ha hecho pensando en los niños y los jóvenes. Pero también, a renglón seguido, digo una cosa que a mí hace muchos años me dijo Javier González Ferrari, el antiguo presidente ejecutivo de Andalucero, que hablando sobre estos temas y tal en un curso de verano en el Escorial, cuando yo le decía eso, me decía: a la buena radio se llega como al buen vino. Y me dio la siguiente razón que le voy a dar. La escucha de radio tiene mucho que ver con los hábitos de vida. Y yo es algo que es verdad que voy comprobando a lo largo del tiempo. Mantenemos la mayor de que la radio no se hace pensando en niños y jóvenes ni en educarles para ello. Pero Ferrari me decía que cuando tú eras más joven y salías de la universidad de copas o de cañas o de vinos, lo que querías era beberte, perdónenme ustedes aquí por decirlo así, cuantos más vinos mejor, cuantos más cañas mejor, y no ibas a ver si el vino que te daban era el mejor. Te ibas a la calle Bandic de Salamanca y lo que querías era tomarte 5 vinos si podías por el mismo precio que uno. Cuando te has hecho mayor, a que cada vez eres más selectiva con eso. Y ahora ya a lo mejor quieres un Ribera del Duero, uno muy concreto, un blanco que te gusta y que ya te da lo mismo, ¿no? Entonces él me decía, bueno, pues a la radio hablada se llega de alguna manera también por ese proceso de cambio vital y de maduración, ¿no? Que yo creo que en buena parte es cierto, pero al mismo tiempo las empresas de comunicación, y esto lo hemos hablado algunas veces Ignacio y yo, son conscientes de ello, no han hecho nada para trabajar a los públicos nuevos. Si ustedes lo piensan, el EGM solo mide al universo poblacional español mayor de 14 años, por lo tanto ni siquiera cuenta con los menores de 14 años. Pero es que no hay programas en la radio española que estén hechos para los jóvenes. Eso con la radio online se puede también compensar. Porque antes llegábamos a la radio generalista, después a la radio musical, que era un poco el canal, y luego ya de ahí pasabas a la radio musical. Hoy la radio musical ya no es prescriptora, porque está en Spotify, está en YouTube, están otros canales de distribución de música. Es verdad que ahora sí llegan, yo creo que por el deporte, la radio de retransmisión deportiva y el deporte en la radio sigue teniendo todavía mucho alcance. Pues yo creo que mucho alcance entre la gente más joven. Sobre todo el pelotazo. Sí. El pelotazo y a veces cosas tan extrañas como que, por ejemplo, mi hijo, que es oyente de Tiempo de Juego en la COPE, yo un día le pregunté, porque en mi casa hay mucha radio puesta y se pone de todo, ¿vale? Se pone de todo porque yo entiendo que tengo que escuchar de todo. Yo hago zapping radiofónico. Entonces, un día le pregunté, digo, Javi, ¿pero tú por qué escuchas Tiempo de Juego y nunca te veo escuchar Carlos el Deportivo? O nunca te veo escuchar
al estadio. Y entonces me dice, hombre, mamá, porque Manolo Lama es el narrador del FIFA. Claro. Estaba ahí con el juego. Entonces, claro, fíjense ustedes, mi hijo, que ha jugado al FIFA, tiene 18 años, desde no sé qué edad, no sé cuánto tiempo de duración tiene el FIFA en nuestras vidas, está tan acostumbrado a la voz de Manolo Lama que yo creo que oye la voz de Manolo Lama como la de su madre. Yo trabajé en Electronic Arts Software y lo sé perfectamente. Y mi hijo, que tiene 8 años, yo he trabajado con Manolo Lama en local y algún otro medio, desde luego no es consciente de eso, sabe quién es Manolo Lama. Exacto, por el FIFA. Pero mi hijo no sabía tampoco hasta que empezó a decir. Y luego ya lo empecé a escuchar aquí porque tal. Entonces, a lo que voy es a que el poder de la voz humana, fíjense si es importante, que una voz familiar de un entorno te puede acabar llevando a otro. Seguramente, con 30 segundos, este del deporte es una faceta que tenemos muy olvidada a nivel local. A los efectos locales de construcción de productos comerciales que sirvan como eventos o como campaña, porque al final esto es genial. Ayer no había más, yo he visto, por ejemplo, esta mañana las audiencias de televisión de anoche. Y es espectacular que incluso un canal de pago, como el Pay, que fue el que dio el Partido del Madrid, condiciona todo el resto de las audiencias, de las tres de las audiencias generalistas, porque era un evento extraordinario del Real Madrid. Entonces, como eventos extraordinarios hay los días lunes, miércoles y viernes, sábados y domingos, quizás seguramente el deporte para la construcción de nuestros productos comerciales siga siendo, incluso a nivel local, una de nuestras grandes asignaturas pendientes, porque todo lo que esté vinculado con el deporte, Nadal, el fútbol, el Madrid, el Barcelona, seguramente tenga una capacidad de penetración en cierto taque, desde luego los jóvenes, que otros productos no tienen. Hay otra forma también de llegar, y tú, Edu, que lo sabes, de llegar a los jóvenes. Onda Cero, si Dios quiere, breve, sacaremos, estamos empezando a gestar los talleres de radio para niños, para que desde pequeñines empiecen a saber qué es la radio, cómo se hace, y que no solamente escuchar una cosa, no todo lo que hay detrás. Y desde bien pequeños, pues yo creo que sí que puede ser una buena iniciativa. No sé si hay alguna pregunta más, pero yo creo que son las dos pasadas, tiempo de acabar. Yo solo te quería terminar diciendo que en la promo, que en la cuña promocional que escuchábamos en Onda Cero para esta jornada, empezaba diciendo: el corazón de la ciudad de Valladolid es su centro y su pulmón comercial necesita recuperar su vitalidad. No hace falta ser doctor House para ver que el pulmón y corazón, como no estén sanos, no. Claro. Vamos al garete. Y este no deja de ser. Hombre, tener una ciudad tiene muchos pulmones, tantos como barrios, a lo mejor, pero vamos, a lo mejor el misterio del centro sí que hay que cuidar. Desde luego, yo creo que si en Valladolid habláramos menos de soterramiento y más de los problemas del centro comercial de la ciudad, pues se va a demostrar también. Muchas gracias a todos.